Hablando de jefe. Buenos días. A la orden, mi capitán. A la orden. Descansen. ¿Dónde está el sargento Perona? Ya debería estar aquí. Sargento Perona, presente. Justo a tiempo. Muy bien. Les he reunido porque tengo una información importante que darles. Comandancia ha rechazado mi renuncia y me ha ordenado seguir en mi puesto, con lo cual seguiré siendo su capitán hasta nueva orden. Eso es una buena noticia. Me alegro mucho, capitán. Me alegro, capitán. Enhorabuena. No parece muy sorprendido. Me la había contado Sofía. ¿Cuándo? Esta mañana. Me ha adelantado la noticia. Esta mañana Sofía estaba en la academia. Me ha llamado por teléfono para decirme que estaba muy ilusionada de que no se marchase. Está bien. Ahora debemos centrarnos en el robo del cuartel. La investigación sigue abierta, aunque sigamos sin pistas y no tengamos sospechosos. Daremos con ellos, mi capitán. El honor del cuartel está en juego. Eso espero. Por mucho que parezca que nos encontramos en un callejón sin salida, hay que seguir investigando. Tarde o temprano cometerán un error y ahí estaremos nosotros para cazarles. Por supuesto, mi capitán. López, ¿se encuentra bien? No es nada, estoy bien, capitán. López, le necesito en plena forma, no así. Anda, vaya a meterse a la cama. A sus órdenes, capitán. Muy bien, eso es todo. Ha llevado un buen chasco, ¿verdad? Tú calladito, ¿eh? Pensaba librarse al capitán para hacer y deshacer a su antojo, ¿verdad? Silencio, cabo. Porque te guste o no, yo soy tu superior. Y no te voy a permitir más insultos ni insinuaciones. Y yo no pienso morderme la lengua. Ándate con ojo, ¿eh? No te sientas tan protegido por el capitán. Porque yo sé arreglar mis asuntos con uniforme y sin él. Yo también.